¿Eso va a estar listo pronto? No, doña, ya esto está listo, ya. Ya estoy casi terminando, no se preocupe. Ok, ok. Está bien. Ay, mami, se me hizo tarde para ir a la escuela por estar aquí recogiendo esta agua. Anda, mi hija. Y este reguero que hay aquí, yo no te podré acompañar y no me gusta que tú te vayas sola. Pero voy a tener que seguir secando el agua. ¡Ay! Bueno, doña, ya yo terminé. Mire, ya está funcionando todo bien, todo bien. Si usted prefiere, yo la puedo llevar a ella al colegio. Yo voy en esa misma ruta, si usted prefiere. Yo no hay problema para mí. Ay, no, Jesús. Me da mucha pena con usted. No, me da mucha molestia. Eso no es ningún problema, doña. Yo esa es mi ruta, yo voy por ahí mismo. Solamente la dejo. Sí, mami, porque se me está haciendo tarde para ir para la escuela. No queremos que ella recoja lo tarde, ¿verdad? Ay, Dios mío. Tengo pena con usted, pero está bien. Vete a poner ropa, mami, por favor. No hagas esperar mucho a Jesús. A lo breve, por favor. Nada, siéntese en la sala y siéntese como en su casa, por favor. No hay problema. Ah, lo que sí. Ay, perdón, mi amor, me pasa que estaba buscando el baño y me perdí. El baño queda al final del pasillo. Yo casi terminé. Muchacha, yo tengo mucha confianza a usted. Sí, no hay ningún problema. Usted sabe que yo la voy a cuidar como si fuera hija mía, papá. Gracias. No se ve nada más. Voy a volver ahorita a buscarla. Claro. Ya, Andra. Nosotras somos una dura. Hola, tú. ¿Qué es eso, Andra? Ese es el plumero, pero yo no sé qué hace aquí. No, no, pues, eso está raro porque siempre viene a tu mamá, porque, ¿verdad que sí? Hola. Hola, Yandra. Mira, tu mamá me mandó a buscarte. ¿En serio? Qué sí, raro. Que ella se puso mala, por eso fue que me mandó a buscarte. Ay, Dios mío, pues déjame irme entonces. ¿Quieres ir con nosotros, Miquella? No, yo me quedo porque mi padre viene a buscarme. Espero que se recupere tu mamá. Gracias, yo también. Ay, por fin terminé, casi. Ay, qué cansada estoy. Déjame poner la comida aquí.
que Yandra está al llegar. Ay, Dios mío, pero son las 2 de la tarde. Qué raro que Yandra no ha llegado. Ay, Dios mío, tengo un mal presentimiento. Yo me voy a poner ropa y me voy a cambiar para ir a buscar a mi hija. Vamos a entrar aquí. Señor, ¿para dónde que usted me lleva? Suéltame. 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 No me haga daño. Suéltame. No me haga daño, por favor. Suéltame. Oye, espérate aquí. ¡Auxilio! Cállate la boca. Tú vas a hacer lo que ¡suéltame! Te... ¡Auxilio! No, vas a quitar tu sombrero. ¡Auxilio! Sí, esa es la mochila de mi niña. ¿Usted está segura, ciudadana? Sí, esa es la mochila de mi niña. Seguro se fueron por ahí. No, por ahí no. Vámonos por esta que está sin asfalto. Sí, nunca se termina de conocer bien a las personas y nuestros niños son un objetivo vulnerable para la maldad que hay en el mundo. No le des demasiada confianza a otros porque no sabes cuáles serán sus intenciones. Mantente alerta y protege a tus hijos de cualquier conocido, familiar o desconocido. Recuerda que caras vemos, pero perversiones no sabemos. Si conoces a alguien que le sirva esto en su vida, compártelo. Si quieres contarnos tu experiencia, déjanos tu respuesta en los comentarios. Los espero en un próximo video de Dios es Bondad.